La Plaza de Santa María, un clásico en los escenarios de verano que acogía anoche a unos jóvenes talentosos también alcazareños. Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. Hablaremos de ese escenario de verano de anoche, pero antes vamos a comenzar contándoles que la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes ha recibido un importante galardón. El proyecto de animación a la lectura, El corazón de la lectura de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes, ha sido propuesto para recibir el premio María Moliner 2023. El Ministerio de Cultura y Deporte ha publicado la propuesta de resolución definitiva por la que cientos de bibliotecas públicas serán premiadas por sus proyectos de animación a la lectura. Dichas bibliotecas recibirán un premio en metálico para adquirir principalmente lotes de libros. Además, y como en anteriores ediciones, la 23ª campaña de animación lectora María Moliner ha querido destacar los proyectos bibliotecarios mejor valorados con una serie de premios especiales. El objetivo del concurso de proyectos María Moliner, organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, es incentivar las acciones de animación a la lectura. Y precisamente para saber en qué consiste ese premio que ha recibido la biblioteca, hemos invitado a Raúl Guzmán. Él trabaja en la biblioteca, es bibliotecario, y queremos saber exactamente en qué consiste ese premio María Moliner, Raúl. Muchas gracias por invitarme, lo primero. Pues el premio María Moliner consiste, es un premio que, en el que las bibliotecas, es un premio que premia, nunca mejor dicho, a las bibliotecas de municipios inferiores a, que tienen una población inferior a 50.000 habitantes. Es un proyecto de animación a la lectura, en el cual pues, cada biblioteca presenta un poco su programación de actividades de animación a la lectura en torno pues, a una temática, y tiene, pues, valoran pues, desde la originalidad, que integres pues, diversos pues, entidades, que colaboraciones con otros servicios, con, bueno, pues, y dar un poco pues, a lo que... lo que es a, pues hasta la propia animación a sí. Lectura, como hemos dicho, o sea, desde los más pequeñitos a los mayores, pasando por muchos campos y factores. Es cierto que la biblioteca infantil tiene mucha vida. Saben ustedes que cambiaron la ubicación, la hicieron muchísimo más accesible y es prácticamente lo primero que te encuentras cuando llegas a la Casa de Cultura. Y es desde ahí, desde los niños y niñas de Alcázar de San Juan, donde se está empezando a intentar que, bueno, pues que sean asiduos como lo son los adultos, porque ahora hablaremos de eso. Pero los niños tienen mucha actividad que estáis provocando, digamos, desde la propia biblioteca. Sí, a ver, es el primer escalón y los niños está, como bien dices, la biblioteca con su nueva ubicación, aunque ya lleva tiempo, pues es lo primero que te encuentras y es el primer paso, el primer escalón hacia la lectura para conocer a la lectura desde los más pequeñitos y trabajamos pues también en colaboración pues con la Concejalía de Educación para ir a los colegios o que los colegios nos visiten a nosotros para que conozcan lo que es el funcionamiento de la biblioteca y pues con múltiples actividades como cuentacuentos, talleres, manualidades, pues hemos hecho muchas actividades a lo largo del año. Y este proyecto pues es un poco pues la base, digamos que es esa primera edad de infantil, pero que llega hasta pues edades adultas y todo digamos bajo el paraguas o amparado de nuestro plan de lectura municipal que se aprobó a finales de 2021 y en eso hemos desarrollado, hemos basado todo el proyecto en desarrollar ese plan de lectura. Y que claro, y nos compete y no solo pues, a todos los departamentos de la Casa de Cultura, porque hemos trabajado muy activamente con, tanto con el aula de teatro, con pintura, con la Universidad Popular a través de cursos, con los compañeros del equipo técnico del teatro. Ha sido un proyecto en el que hemos colaborado toda la casa y muy también con la Concejalía de Educación. Quiero hablar de la biblioteca de adultos porque hay que trabajar en esta casa, en la Casa de Cultura, donde está además también la televisión de Alcázar de San Juan, donde estamos nosotros, y hay que ver a diario cómo está la biblioteca municipal, una biblioteca con un horario amplísimo y que está siempre llena de gente. ¿Cómo se ha conseguido, Raúl, o cómo hacéis para mantener viva esa llama de la lectura en nuestra ciudad? Porque no podemos hablar para nada de crisis ni en absoluto de falta de personas, sino todo lo contrario.
Sí, desde pues, los opositores que son las estudiantes, que son las personas que a diario vienen a estudiar y a prepararse sus exámenes, pues a los lectores y lectoras habituales que tenemos y nuestros clubes de lectura que generan, pues eso, hay un tráfico de gente y de vida y bueno, pues hay un poco entre todos también atendiendo sus demandas, sus desideratas cuando ellos creen que debemos tener algún título o colección en nuestra colección, pues hacen que pues entre todos, entre todas, pues creen ese espacio que es la biblioteca, pues que lleno de vida y bueno, que la verdad que estamos muy contentos con el funcionamiento y el resultado que hasta ahora estamos teniendo. Quiero contar una pequeña anécdota porque acaba de realizarse la EBAU, la prueba de la selectividad, digámoslo así, para las personas más mayores, y era curiosísimo cómo veías a la hora de comer en el entorno de la biblioteca, pero dentro propiamente de la Casa de Cultura, jóvenes comiendo de un tupper para no perder ni un solo momento el tiempo en marchar a casa, porque vuestro horario es tan amplio que permite que hagan este tipo de cosas los jóvenes que estaban preparando la EBAU, salir un momentito, tomarse algo Sí. en un tupper y volver a estudiar. ¿Cuál es el horario de la biblioteca exactamente? Sí, el horario es ininterrumpido, lo que es la sala de estudio. En cuanto a lo que es la atención pues al usuario que venga por un préstamo de libro a hacer alguna consulta, es distinto, es un poco más, cerramos al mediodía, pero lo que es la sala de estudio, ahora en verano y para exámenes, la hemos ampliado de 8:30 a prácticamente 10 menos cuarto de la noche, de manera ininterrumpida. O sea que para un poco apoyar dentro de las posibilidades del personal de la casa, para dar esa cobertura a los estudiantes. También abrimos los sábados por la mañana de 10 a 2. Entonces, y en horario ya durante el año, ya no solo en época de exámenes, estamos abiertos de 9 a 9 ininterrumpidamente. ¿Cuántas bibliotecas en nuestra provincia e incluso en España pueden ofrecer este servicio tan amplio a las personas? Si diferenciamos lo que son las bibliotecas universitarias, que eso tienen digamos, un servicio distinto, más especializado, y los que son las capitales de provincia, las bibliotecas públicas del Estado, como biblioteca municipal, pues son de las que un servicio más amplio pueden ofrecer en cuanto a lo que es esta sala de estudio, este doble uso que tiene de biblioteca municipal y sala de estudio, pues nuestra localidad puede presumir de tener uno de los servicios más amplios dentro de lo que es la tipología de biblioteca municipal que hay en España. Y luego está, que lo has mencionado, el servicio de préstamo, un servicio que recordamos que ustedes pueden utilizar cuando quieran y como quieran. Esto es, vienen a la biblioteca, les apetece leer una novela que acaba de salir o que es de la pertenencia a la historia de la literatura y la pueden solicitar, llevársela a casa, leerla tranquilamente y después cuando acaben devolverla, que es un servicio magnífico. Sí, así es. Cada usuario o usuaria de la biblioteca puede hacer uso del servicio. Son 4 libros durante 3 semanas con posibilidad de ampliación. Incluso tenemos también periódicos para consultar en la sala de prensa y también damos acceso con el carné a la plataforma de eBiblio, que es la plataforma que tiene la red de bibliotecas a la que pertenecemos, para acceder a libros digitales y no solo ya libros electrónicos, sino también a revistas, también a periódicos. Entonces, con ese mismo carné en el que tú puedes disponer y también puedes consultarnos a nuestras compañeras de sala para tanto en la infantil como en la de adultos. Sobre si buscas alguna referencia en concreto o algún título o no sabes qué leer, dices, ¿qué me apetece? Oye, me apetece leer sobre esto. Pues nosotros te asesoramos y te aconsejamos pues, esas lecturas y también animamos a la gente pues, a participar en nuestros clubes, que ahora en verano paran, le damos un poco de descanso, pero también les animamos a participar y a formar parte de ellos. Y donde además soléis traer a los autores de los libros que seleccionáis para ese club de lectura. Muchísimas gracias, muchas felicidades para empezar porque hacéis un buen trabajo, premiado ahora con este galardón que se llama María Moliner y que pocos en España lo han conseguido. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias por invitarnos. Como saben, estamos en campaña electoral. Los candidatos al Congreso y al Senado del Partido Popular de nuestra provincia visitaban ayer la sede de los populares en nuestra ciudad.
La vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico y candidata número uno al Congreso por Ciudad Real, Carmen Fúnez, y dentro de la visita que junto a otros miembros de la Lista Popular al Congreso y al Senado han realizado a distintos lugares de la comarca, atendía en Alcázar de San Juan a la prensa, concretamente en la sede del PP. El sanchismo, para los hombres y mujeres del PP, tiene un mensaje fundamental. Y es que queremos terminar con el sanchismo como una manera de utilizar la política para que es aquella que pone al servicio del presidente del gobierno los intereses de todos los españoles. Alberto Núñez Feijóo pretende hacer justo lo contrario, y es que él, como próximo presidente del gobierno de España, y todos nosotros, lo que venimos es a ponernos al servicio de los intereses de los españoles y no poner a los españoles a su servicio. La número uno al Congreso insistía en lo que está siendo una de las líneas fuerza de los populares en esta campaña, que el voto al PSOE es para Esquerra y Bildu. Nosotros hoy queremos trasladar un mensaje, y es decirles a todos los vecinos que pueden sentirse socialistas, que en algún momento han votado socialista, que piensen que en estas elecciones, si su voto va al Partido Socialista, puede que vaya destinado a fortalecer a Esquerra Republicana y a Bildu. Esquerra y Bildu lo están avisando. En la próxima legislatura nosotros decidiremos en España aún con más fuerza que en los últimos 4 años de gobierno de Pedro Sánchez. Un voto del PSOE en Ciudad Real fortalece a Esquerra y a Bildu en los próximos años. Fúnez afirmaba también, y buscando el voto de los votantes de centro, que la moderación está con Feijóo. Y es el momento de que esos socialdemócratas moderados, que se sienten de centro izquierda, entiendan que la moderación, desgraciadamente, no está con Pedro Sánchez, sino que la moderación y el encuentro se encierran dentro de las listas de Alberto Núñez Feijóo y bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo. La bajada de impuestos a las familias es otro de los compromisos electorales de los populares, que pretenden bajarlos en los primeros 100 días de gobierno, con prioridad a las rentas inferiores a 40.000 euros. Bajar el IVA de la carne, el pescado y los huevos también está en su programa. El candidato número 2 de la lista socialista al Congreso, Gonzalo Redondo, ha respondido a las palabras de la candidata número 1 al Congreso por parte de los populares en nuestra provincia, Carmen Fúnez. Gonzalo Redondo, candidato al Congreso del Partido Socialista por la provincia de Ciudad Real, lamenta en nota de prensa que la candidata del Partido Popular, Carmen Fúnez, haya acudido a Alcázar de San Juan para decir a los ciudadanos que quieren acabar con el gobierno socialista, sin decirnos que con ello acaban con la revalorización de las pensiones, con la subida del salario mínimo y con todos los avances que se han llevado a cabo en el país en los últimos años. La señora Fúnez podía haber venido a Alcázar de San Juan para decirnos si piensa lo mismo que el señor Feijóo, que aquellos presidentes que no ganan las elecciones son unos presidentes ilegítimos. Porque si Fúnez piensa igual que Feijóo, lo que nos está diciendo es que el señor Miguel Ángel Valverde es un presidente de la Diputación ilegítimo, porque el Partido Popular no ganó las elecciones del mes de mayo en la provincia de Ciudad Real. Según Redondo, lo que debería hacer Fúnez en Alcázar es si piensa lo mismo que su líder nacional sobre que aquellos presidentes que no ganan las elecciones son ilegítimos, porque si opina lo mismo que Núñez Feijóo, lo que debería decir es que el señor Valverde es un presidente de la Diputación ilegítimo, porque la del Partido Popular no fue la lista más votada en la provincia. El candidato socialista al Congreso cuestiona las promesas de los populares, argumentando que no se pueden bajar impuestos y mantener o mejorar la sanidad, educación o pensiones, y la experiencia muestra que el PP, cuando gobierna, baja impuestos a las clases altas y recurre a los recortes en servicios públicos o beneficiar a las empresas privadas. Hablamos de otro premio, el que ha recogido el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en Málaga, y que tiene que ver con la campaña Castilla-La Mancha de Cine. Emiliano García Page ha asistido en Málaga a los duodécimos premios de turismo que promueve el periódico La Razón, celebrados en el Museo Automovilístico y de la Moda. Allí recogía un galardón por la campaña Castilla-La Mancha de Cine. En su agradecimiento, el presidente autonómico subrayaba la importancia del turismo en un país que ya es una obligación visitar alguna vez en la vida, como lo es Venecia o Egipto.
hemos convertido un hábito que cuando empezaron a hacerse estadísticas del turismo en el mundo abarcaba a 200 millones de turistas en el planeta, hoy ya son 1.200 millones, seguramente dentro de 10 años serán 2.000, es decir, esto va para rato. Hemos convertido un hábito en una auténtica industria, en una industria. Como hemos sido capaces, por ejemplo, de no solo de tener un buen aceite, sino de convertirlo en una industria agroalimentaria, o el vino, o el queso. Este es un país que ha encontrado su mejor materia prima, que somos nosotros mismos, no hay que engañarse, que somos nosotros mismos y lo que podemos ofrecer como país. Esto tendría que valer, aunque solo sea para que el turismo nos ponga de manifiesto que teniendo autoestima y teniéndola alta, las cosas siempre van mucho mejor. Y esa autoestima es la que nos recuerda ser una gran potencia turística en el mundo. Cada vez hay más gente, no que viene a vernos, sino que se plantea venir alguna vez a España en su vida. Que esto es algo que solo pasaba para Venecia o para Egipto, para esos grandes lugares icónicos del planeta. Cada vez hay más gente que ya sabe que algún día en su vida va a venir a España. La campaña premiada Castilla-La Mancha de Cine se estrenaba el pasado Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid en enero y donde cientos de operadores turísticos internacionales la visitan. El gobierno de Page realiza un importante esfuerzo anualmente para que, además de las ciudades iconos de la región como Toledo o Cuenca, sean también visitadas el resto de las provincias. Para ello se desarrolló la campaña Castilla-La Mancha de Cine, que vincula películas de culto con los rincones más atractivos de cada una de las provincias de la región que recorren un descapotable Tere y Luisa en alusión a Telma y Luis. Con nombres como Vacaciones en Toledo, Memorias de Ciudad Real, Bajo el Sol de Guadalajara, Jurassic Cuenca y Albacete, que no es poco, nuestra región promociona sus espacios naturales y sus núcleos urbanos. Esta campaña también tiene un apartado especial para sus restauradores, algunos premiados con las famosas estrellas Michelin. Para ellos se creó un paseo por las estrellas. Con excelentes resultados, la campaña ahora ha sido premiada en esta edición de los Premios Malagueños. Dos formaciones alcazariñas formaban parte del escenario de verano que tenía lugar anoche en el barrio de Santa María. Curioso, ¿verdad?, que el lugar y el rincón con más historia de la ciudad acogiera a dos formaciones tan jóvenes y tan talentosas. Vamos a comenzar con la danza contemporánea, así comenzaba el escenario de verano, y con Cañahueca. Esto significa danza en lugares no convencionales. El programa de espectáculos nocturnos Escenarios de Verano volvía en la noche del jueves a uno de sus espacios emblemáticos, el atrio de Santa María, entre la iglesia y el torreón. Había mucha expectación y el público llenó la plaza para asistir a una velada que comenzó con el espectáculo de danza Nolinoleum. Una propuesta muy original y lejana al clasicismo, o mejor, a los convencionalismos. Teníamos la necesidad de mezclar un poco la danza tradicional con la actual y al mismo tiempo todo lo que la rodea, música, vestuario, tradición. Y bueno, poco a poco y a partir de muchas ideas fuimos creando danza en espacios no convencionales con la idea de enriquecer ese espectáculo. Dos de Alcázar de San Juan y una de Albacete, Laura Mateu Castellanos, Paula Martínez Tolosa y Lucía Fernández Alcaraz, integran esta propuesta que formaba parte de este escenario, con dos actuaciones consecutivas, danza y música. Tenían en común el talento y la juventud. Grandes profesionales de Alcázar y de Castilla-La Mancha. Yo estoy encantada de tener a gente joven, con una gran trayectoria, con muchas ganas de hacer cosas, en dos campos culturales y artísticos tan bonitos y tan que requieren tanto trabajo, tanto sacrificio como la danza y como la música. Thank you.
La danza que presentaba Nolino León en Santa María no se desarrolla siempre sobre el escenario. La propuesta es una coreografía cercana a lo dramático, en la que las tres integrantes presentan imágenes poderosas, a veces cargadas de dramatismo. Su título, Cañahueca, es un espectáculo basado en un trabajo integral en equipo que pasa por el vestuario o la combinación de música contemporánea y tradicional. Ahora es muy común llevar la danza a y que no el público venga al teatro a ver la danza. Es algo más cómodo, algo más enriquecedor y al mismo tiempo el público es partícipe. Creo que al final todo el mundo sale ganando y creo que es la propuesta del futuro. Y aparte de nosotras tres que somos las intérpretes y bueno, las creadoras como de la parte coreográfica, pues el vestuario nos lo ha hecho Tones Studio y la música nos han cedido sonidos desde la Camerata Cervantina, que estamos muy agradecidas de contar con esos sonidos de folclore. Las tres componentes tienen sus propias carreras profesionales, pero están unidas en esta iniciativa que ya se ha mostrado en lugares como Toledo y que ha merecido uno de los premios para jóvenes talentos de la Junta de Comunidades. Y cuando nos juntamos es cuando más ideas salen. Al final te mezclas con gente creativa, con imaginación y eso te ayuda. Sí. Sí, quizá lo más difícil a veces es sacar esos huecos. Ese tiempo. Con todos los programas de vida que tiene cada una y los ritmos. Entonces, bueno, pues dentro de los ritmos de todas intentamos sacar un hueco que también se disfrute, que no sea solo como estresante el proceso. Sí. Así que en ello estamos. La segunda parte fue para un grupo de músicos profesionales, muy jóvenes, pero ya profesionales. Ellos interpretaron las clásicas canciones de música del jazz. Ante el numeroso público congregado en la Plaza de Santa María, convertida nuevamente en escenario de verano, se presentaba una de las formaciones de cuatro jóvenes talentos de la ciudad, aunque cada uno tiene su propio proyecto personal y profesional. Esta vez se juntaban para hacer jazz. Nuestro proyecto principal es el jazz, porque somos unos locos del jazz, nos encanta el swing, el funk, la bossa nova, y es un poco lo que va a sonar esta noche. Pero es verdad que tenemos un montón de estilos, desde rock, pop, a nuestras propias canciones, arreglo de todo tipo, y bueno, es un poco disfrutar de la música. En un entorno privilegiado como es la Plaza de Santa María, con una acústica estupenda, hoy en Alcázar vienen unos chicos y unas chicas con un gran talento de danza y de música, y además son de Alcázar. Estamos encantados de tenerlos hoy aquí. Este cuarteto forma parte de un proyecto profesional más genérico, Aguaque Estudio, que se abre paso en una escena española y de otros países, concretamente en el Reino Unido, Londres y pronto en Alemania. Uno es cantautor y hace bandas sonoras para cortometrajes en Barcelona, otro tiene un proyecto de música electrónica y trap. Otro forma parte de la joven orquesta de la Comunidad de Madrid. Cada uno tiene un estilo, pero el jazz fue lo primero que les unió. Fue realmente el primer proyecto que empezamos. Empezamos una banda de jazz, tuvimos que buscarle un logo, un nombre, pero luego pues Julio es cantautor, el otro Julio también hace su propia música y había que buscar al final una asociación, un sello, una forma de poder hacer diferentes proyectos, otros artistas, colaboraciones, un marco artístico de alguna forma. Y ahí es donde hemos estado haciendo muchas colaboraciones, cada uno ayudándonos al final unos a otros.
Con este escenario de verano, la Guaque Jazz Band abordó clásicos conocidísimos de entre los años 30 y 60 del siglo pasado. Bossa nova, swings, jazz latino o funky pusieron al público tan contento que hasta al final pidió más, aunque eran las 12 de la noche. Era un encuentro en un escenario especial. Hombre, lo que nos ha llamado la atención a más llegar ha sido la acústica, me parece maravillosa. Y la verdad es que es un lugar muy chulo para ver tocar. Al final es que sentirse en casa. Pues cuando tocas en otros pueblos, que claro, tienes que ir, comerte un bocata aquí, dices, bueno, pues voy a casa, me ducho, vuelvo. Además, yo estaba, cuando hemos llegado, no, en la acústica, como ha dicho Julio, yo estaba practicando mis escalas, no había todavía ni un micro, no había nada aquí. Y si ya era, es un sonido muy bonito. Julio Oliez, voz, guitarra solista y bajo, Daniel Picó, trombón de varas, Juaner Santos, percusión, y Julio Ponce, teclados, son amigos desde que estudiaban en el conservatorio profesional. Incluso tienen la misma edad. Somos todos del 99. Todos. Íbamos a clase juntos en el conservatorio, la misma promoción, salimos de aquí y luego como excusa para tomar una cervecilla, decíamos, venga, un poquito de jazz, tal, aquí, allá, y la cosa fue a más, y al final es como una tradición. Cada vez que venimos por aquí, que normalmente es vacaciones, hay que hacer conciertos, hay que pasarlo bien y hay que intentar. Y hemos ido poco a poco mejorando repertorio, en calidad y en amistad también. Exactamente. Y vamos ya con una sección que nos gusta mucho tener los viernes porque es fin de semana y nos gusta hacerles alguna recomendación. Hay un día en invierno que dicen que es el más triste del año y puede que sea verdad porque es oscuro y frío, pero hoy vamos a hablar de lo contrario, este fin de semana con días largos de mucha luz y temperaturas calentitas. Comienza el fin de semana de mediados de julio y trae vacaciones, reuniones familiares, paella, bañitos, paseos por el campo, en fin, miles de planes que nos hacen sentirnos de muy buen humor. Y también trae algunas actividades propias y ya clásicas de estas fechas como la zarzuela. La Plaza de Toros nos vuelve a invitar este fin de semana a un gran espectáculo. En esta ocasión veremos La Revoltosa, una de las zarzuelas más conocidas. Seguro que desde las sillas se oirá acompañar a la Camerata Lírica de España en Ay Felipe de mi vida, y no digamos a Don Hilarión en Una morena y una rubia. Son las canciones más conocidas del maestro Chapí, pero de esta zarzuela nos las sabemos todas. La Camerata Lírica estará acompañada por la coral polifónica y los coros y danzas, y por supuesto la música correrá a cargo de la banda de música. Vaya planazo. Recuerden que es el sábado a las 10 de la noche en la Plaza de Toros y está dentro de los escenarios de verano. Disfruten del fin de semana de mediados de julio y, como siempre nos gusta decirles, buen fin de. Buen fin de semana, efectivamente, para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Les dejamos ahora con el tiempo y recuerden que el lunes estaremos de nuevo aquí con todos ustedes en Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan.